A los de tres caídas, siguiente de tiempo. Son la esquina ruda. Por la esquina técnica. Está de vuelta en su casa. Por ustedes. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, es un gusto saludarles en esta función de febrero, la primera del mes. De aquí nos ligamos para el aniversario del regreso del PEM y para el aniversario de Lucha Libre entre nosotros, 5 años ya con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros en estos 5 años. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a toda la gente que nos esté viendo, que esté compartiendo nuestros videos en todas las redes sociales, ya saben, compártanos, síganos, suscríbanse. Estamos dando la más cordial de las bienvenidas a esta función dominical. Ha comenzado esta contienda, esta primera contienda con la toma de referee por parte de Rafa Stream, y así la sacado uno de los costados hacia el luchador rudo. El referee es Mr. Kong. Los dos rivales empezando a conocerse. Este luchador que tenía rato de no presentarse aquí como el Rafa Stream, andaba de gira y ahora está de regreso después de que lo vimos en las últimas apariciones aquí y también perder la cabina en contra de Nucleón. Aquí lo tiene y se ve que la altura pues está bien complicada para el luchador rudo, pero así rápidamente ahí midiendo fuerzas a ver quién es el que se lo puede llevar. Ahí miden fuerzas, vamos a ver al centro del cuadrilátero. Cierto que el más fuerte por ahora es el luchador rudo, ahí con la famosa manita de puerco, y otra vez le repite la dosis con ese candado. Luego el 4 del brazo lo invierte y ahora es un candado a la cabeza por parte de Rasta Extreme. Ahí cerca de las acciones el referee para que todo se lleve por el lado legal. Otro castigo más, ahí está el castigo. Lo lleva hacia la lona y rápidamente el castigo hacia la rodilla. El castigo de Rasta Extreme a la rodilla. Este luchador rudo, el Dark Clown, este rudo, haciendo su presentación esta noche aquí. Así con estas tijeras, sí, se lo lleva con esta reguileta hacia uno de los costados y el luchador rudo sacando también la mejor parte por ahora. El grito de técnicos y la gente expectante. Ahí viendo para ver de qué lado puede girar esta primera contienda. Esta primera caída y esta primera lucha. Ahí está. El round ahora se lo lleva así de esta manera. El Rafa Stream. Y pide otra. Y la gente le contesta de esta manera. Les estamos dando la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, amigos de Lucha Libre entre nosotros? ¿Cómo se encuentran? Estamos dando inicio con estas funciones de aniversario para Lucha Libre Ultem y para Lucha Libre entre nosotros. Esta contienda que estamos teniendo es la primera de este inicio de aniversario, inicio de festejos, y es este Dark Clown en contra de Rasta Extreme, que está de vuelta, que andaba de gira, y ahí vemos el meneo, el lazo con el que se lo lleva el Clown a Rasta. La gente pide otra. Vamos a ver a estos dos grandes contendientes. Ahí viene el golpe de taco, no es derribe, más bien el que termina aplicando el Clown. El saltito ahí en corto lo lleva hacia arriba. Ahora una vez más este enganche por parte de el payaso. Que se quedan viendo, se miran, se retan simple y sencillamente con la mirada.
Y así están dando inicio a las acciones este domingo de Lucha Libre el PEM. Como ya es una costumbre también Lucha Libre entre nosotros, estamos más que listos, más que puestos, porque se vienen los aniversarios y van a ser con grandes sorpresas. Estén al pendiente de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Lucha Libre UPM, para que nos puedan acompañar en estos eventos. Mientras tanto, en el centro del cuadrilátero de El Halcón Galáctico siguen midiéndose. Estamos viendo una lucha técnica, una lucha como debe de ser, como se dicta, como nos dice el libro que debe de ser llevada. Ahí vemos a Rasta Extreme, que lo lleva al Killer, a este Dark Clown con el lazo al cuello, lo deja ahí sobre el encordado. Ahora en la lona, el golpe a las costillas, se lo lleva con este intento de Cristo, este intento de crucifijo. Lo va, aprieta Rasta, pero no cede. Ahí este Dark Clown dice que no se rinde, revierte y viene hacia arriba. ¿Qué es lo que va a hacer ahora esta manita de puerco? Este torniquete lo tiene ahí Rasta con ese candado al cuello, pero no se logra zafar. También el Clown, están ahí enfrascados en una lucha de poder, que es lo que estamos viendo, principalmente el derribe. Ahora esa panchita en corto, dos solamente. Ya tuvimos el primer conteo y dice el referee que nada, que continuamos con la lucha. Así es, tomando las acciones. Por ahora el que lleva el dominio es este Rasta Extreme. Y Dark Clown, que también comienza a hacer lo suyo y pidiendo el apoyo a la gente. Obviamente la gente dividida esta noche aquí entre rudos y técnicos. El rebote en cuerdas, de lado a lado, el golpe de antebrazo ahí por parte de Dark Clown hacia Rasta Extreme. Lo va a levantar de esta manera para llevarle un cuerdeo más. Rebote en cuerdas, el codazo de esta manera hacia el pecho por parte de Dark Clown, que lo levanta así de esta manera, y la patada hacia la espalda, así de esta manera. Esas patadas como duelen. Y otra le pide la gente al luchador rudo. Así de esta manera lo voltea, lo va a levantar, lo castiga así con estos pisotones, lo lleva así con este castigo, lo va a castigar con esta tablita. Le está diciendo que si se rinde, el referee le está preguntando, apretando cada vez más el castigo es hacia las piernas y hacia el brazo. Dice que no, lo suelto de esta manera. A ver, Clown, para que el referee también es su cuento de protección. Allá va un rebote en cuerdas más, se la voltea, va el rebote en cuerdas de Dark Clown, lo levanta así, lo lleva hacia las alturas, lo va a azotar así con este crotch, y allá está con el cuatro de las piernas. Él lo cerró así de esta manera. Al parecer se está rindiendo. Ahí está, se rindió. La primera caída es para el luchador técnico. Ganador de nuestra primera caída. Lo decíamos. Era una contienda que se podía llevar por el terreno por ahora de la técnica del momento, que quisiera lo rendería, y así fue, lo rindió con ese cuatro a las piernas y el castigo a los brazos. La primera caída es para Rasta Extreme. Sí, estamos viendo una lucha interesante, una lucha que va por el terreno de la técnica, el terreno de la sapiencia, y los dos nos están regalando una gran calidad en cuanto a la lucha. A la lucha técnica, a la lucha de la lona, la contralona, la llave, el contrallaveo. Eso es lo que estamos viendo esta tarde de domingo en el gimnasio Halcón Galáctico. Ustedes ya lo saben, ustedes ya nos ubican. Estamos para todos ustedes en este lugar que también sirve como entrenamiento de lucha libre. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda caída. Vámonos con todo. Ya, obviamente el referee les dice que
Hay que dar acción en esta segunda caída. Le está pidiendo la mano. La gente le dice que no. Sí, que se la ve. Ese Dark Clown es un buen luchador. Es un luchador limpio. Y vemos, le está dando la mano obviamente al referee y lo está saludando. Que se la ve, Razor Scream. Le dicen que no. Aquí vamos a ver si se la da. No, y se arrastra, quedó. Pero a la gente le dice que sí, unos le dicen que no, otros le dicen que sí. Ahí vemos a Dark Clown. Ahí está, vamos a ver si la gente lo sigue apoyando a que no se la dé. Ahí le pide también un consejo al referee para ver si se la da, pero rápidamente, así de esta manera, obviamente, no hay que confiar en el rudo. Lo sorprende de esta manera. Ahora va el rebote en cuerdas, de un lado a otro, la patada ya a la boca del estómago, y así de esta manera, están atacando ya a Razor Scream, llevando ahora por la mejor parte del luchador rudo, va de lado a lado, allá va a dar clown, así de esta manera, lo recibe ya, con golpes un poco más fuertes, por parte del luchador rudo, que comienza a castigarlo así, uno, dos, solamente dos, lo levanta y que pare la cuenta, que vaya poco a poco, que vaya despacito el referee en esta segunda caída, lo levanta y lo va a recibir así de esta manera con este raquetazo, otro, le pide la gente que se ha dado cita esta noche, aquí en el Halcón Galáctico. El grito de técnicos haciéndose presente. Allá va Dark Clown. Los está castigando ahí en la cuerda. Obviamente esto es ilegal y el referee tiene que hacer ya su chamba. Ahí comienza el conteo de protección. 5, llega a 6 el conteo. Lo corta rápidamente Dark Clown el castigo para que ya no lo descalifiquen. La patada ahí por parte del luchador rudo. Otra. Le dice la gente, pero Dark Clown haciendo lo suyo, así que de esta manera, raquetazo que se suena en cada rincón de este local. Allá lo tiene el codazo, así de esta manera, castigando el hombro y la parte de la espalda. Duro, dice la gente. Duro, dice la gente. Así que ya lo está levantando así de esta manera de la máscara. Dark Clown. El martillo del brazo. Y luego la patada ahí del rodillazo. Otro codazo más a la espalda. Y de esta manera está haciendo ya más el castigo fuerte hacia el luchador técnico. Está mermando poco a poco en esta segunda caída este Dark Clown a Rasta Extreme, que va al juego de cuerdas. Viene con esa experiencia que tienen ya ambos gladiadores. Es una lucha que nos ha dejado un buen sabor de boca, muy llevada por el terreno técnico. Ahí el jalón de greñas, ahora sacando todas las rudezas este Dark Clown y demostrando por qué quiere y por qué está formando parte esta tarde de Lucha Libre Ultima y por qué podría ser una de las incorporaciones también, por qué no, de los Killer Clown. Ahí lo lleva a este que es Rasta Extreme, lo tiene sobre el encordado. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a llevar de nuevo al juego de cuerdas. Viene el rebote de parte de Rasta, se lo llevan con este derribe, cayendo toda la humanidad sobre el ring. Dos solamente, dice Mr. Kong, porque quiere más tiempo de castigo, quiere todavía más hacer sufrir a su rival, este que es el Dark Clown, castigando, dando patadas. El grito de sí se puede, comienza a resonar en este recinto del Halcón
El Halcón Galáctico, un gran espacio para practicar la lucha libre. Si ustedes quieren aprender, quieren entrenar, aquí es uno de los lugares indicados a donde se pueden acercar. Hay varios aquí en la ciudad de Toluca. Dos, dos, tres, señoras y señores. Se empatan las acciones, las segundas para el Rudo. Ganar de esta segunda caída. Se la llevaba el Chavorro después de que se iba por parte de Raza Extreme, que se podía llevar la lucha en dos al hilo, pero reaccionó el Rudo y ahora esto está empatado y nos iremos a la tercera y definitiva caída, a la tercera en la que nadie quiere llegar, pero ya. Pero ahí está. Rápidamente. El luchador Rudo pidiendo ya el apoyo a la afición. Ahí Rasta Extreme acomodándose y tomando un poco de aire. Porque sí, lo mermó un poco este luchador Rudo. Así que vámonos a la tercera. Tercera caída. Vamos a la definitiva. Vámonos, 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 vamos a ver quién puede llevarse esta contienda. Ahí está Rasta Extreme. La patada por parte de Dark Cloud. Los golpes cada vez más fuertes por parte del Rudo. Va de lado a lado. Allá va a ir Dark Cloud de esta manera. Sí, con el golpe de antebrazo. Ahora lo va a sentar ahí en uno de los que... No, la patada ahí a la entrepierna. Otra, otra, le pide la gente. Y así de esta manera. El luchador Rudo llevando a mejor puerto la contienda. Ahí lo levanta. Poco a poco comienza a levantarse el técnico. Allá va a ir de lado a lado. De esquina a esquina, así de esta manera ya va a dar clown y el golpe ahí en uno de los esquineros. Este Dark Clown comienza a mostrar su potencial. Comienza a llevar a buen puerto esta lucha. Se la puede llevar él. Pero Rasta no se la va a dejar fácil. Así que aquí va Rasta Extreme. De lado a lado de... El rebote en cuerdas, ahí está el golpe de taco. Y ya ha reaccionado el luchador técnico. Ha reaccionado el técnico. Allá va el raquetazo por parte de Rasta al Dark Clown. Otra, otra le pide la gente. Y ahí está contestándoles. Le dio otra de esquina a esquina. Allá va Rasta de esta manera. Con el tackle. Dos golpes de puño cerrado. Al parecer tiene hambre, no comió. Ya está empezando a morder ahí los dedos al Dark Clown. Él es el técnico. Las marrullerías se las sabe, pero hoy no. Hoy aparece en el lado de los científicos. Va de lado a lado. Allá va Rasta otra vez de esta manera con el golpe. Con el codo ahí a la cabeza. De esta manera. El Dark Clown lo lleva con esta yeguita y la patada a la espalda. Igual le repite la dosis. Le repite la dosis y pide otra, otra. La afición. Así es, llevando hacia este terreno un poco más rudo. Ahora Rasta Extreme también conoce este tipo de lucha. Viene el rebote en cuerdas una vez más por parte de Dark Clown. Pero la derriba sacando poderío de su físico. El rebote de nuevo. Venía con un codazo hacia la humanidad de Rasta, pero nada. Vienen hacia arriba los dos gladiadores. Se levantan. Están mermados ambos gladiadores. Porque pues es un mano a mano. El mano a mano es pesado. El mano a mano es duro para los que compiten en este tipo de luchas. Ahí un poquito lo que...
Estábamos viendo raquetazo ahora sí por parte de este Dark Clown. Tres seguiditos y ya le desabrochó la botarga el equipo de este que es Rust Extreme. Lo van a llevar, siguen los raquetazos. Está sufriendo Rasta en contra de Dark Clown. Viene de nuevo el rebote en cuerdas. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Se lo lleva hacia arriba el derribe. Viene de nuevo Dark Clown dejando en muy malas condiciones a este que es Rasta Extreme. Que está de vuelta, que quiere retomar un lugar importante en esta unión de luchadores del Estado de México. Ahí la pasada y dejándolo en malas condiciones el centón. Viene uno, dos, tres, señoras y señores, se la lleva Dark Clown. El Dark Clown con ese centón en cortito se lo está llevando, y la primera lucha es para los rudos. Así que ahí está el ganador, Dark Clown, y continuamos con más esta noche aquí en el Halcón Galáctico. Continuamos.